Deciros que a la salida por esta puerta hemos colocado unos objetos de los que se han encontrado en la exhumación, en la fase de la exhumación que llevamos hasta ahora, algunos objetos para que os hagáis una idea de cuánta historia hay escrita en esos objetos y en esos restos. En principio va a empezar Andrés con la presentación de los trabajos que se están realizando hasta ahora. Y luego hay un documental que llevamos bastantes años trabajando con la Asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Camas, con el Ayuntamiento de Camas, y también veréis un documental muy interesante. Creo yo que es la primera vez que se ha hecho algo sobre la columna con esa documentación. Y nada más, que nos diga el alcalde algo que considere. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos otra vez. Yo creo que queda hoy aquí patente que los nervenses somos capaces de festejar, pero cuando no hay nada que festejar como hoy, somos capaces de conmemorar, que es lo que toca hoy día 26. Saludar especialmente a los compañeros de CAMA, de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, por acompañarnos siempre en este día, agradecerles el trabajo que hacen en pos de la causa memorialista en Andalucía. Nos sentimos como hermanos vuestros, tú lo sabes, Garrido. Y hoy vamos a contar también con Andrés Fernández, arqueólogo, director de los trabajos primeros de investigación y después de la primera fase de exhumación de las fosas de Nerva. Cada día tengo más claro que va a ser la fosa más importante en zona rural en Andalucía, y no sé si atreverme a decir que en España, y que la memoria, que es una cuestión de todos, tiene que hacer que todos empujemos en la misma dirección para conseguir la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas que hay en los dos lugares, en las dos fosas del cementerio de Nerva. También tengo cada día más claro que aquello fue un acto premeditado, un criminal acto premeditado contra los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Por lo tanto, lo que queda es eso, empujar desde la alcaldía, desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, para que las administraciones pongan el dinero. Y el trabajo de todos es mantener viva la memoria de que esto cada día se extienda más. Aquí no se pretende otra cosa que conocer la verdad. Desgraciadamente no se puede hacer mucho más, pero lo que podamos hacer creo que es obligación de todos hacerlo, porque somos, en materia de derechos humanos, la mayor anomalía que hay en la Unión Europea. No puede ser que después de 83 años de aquellos criminales atentados contra la ciudadanía de este pueblo y de todos los pueblos de Andalucía y de España, sigamos con las cunetas llenas de personas tiradas como animales de cualquier manera. Por lo tanto, es una obligación ciudadana de todos. Y hay que exigirles a las administraciones públicas, la que sea, que apueste por esto, que nos normalicemos en materia democrática en Europa, que no nos sigan viendo como unos bárbaros, que lo único que hacemos es tapar las vergüenzas de la historia y no destapar lo que de verdad hay debajo. Así que nada más, yo agradecer muchísimo el que hoy, que recién acabado la fiesta, tengáis el cuerpo para venir aquí, y agradecer, por supuesto, el trabajo de Andrés,
y de Cristóbal Alcántara, que van a ser los que a continuación nos ilustren con los trabajos y con los resultados de lo que es la primera fase. Por último, deciros que se va a continuar, como no puede ser de otra manera, se va a continuar dentro de este mismo año, quizás ahora al inicio del otoño, se va a continuar con la sumación, y yo ya estoy exigiéndole a la que tenemos más cercana, que es a la Diputación, que en los presupuestos del año que viene aparezca una partida suficiente como para garantizar la continuidad de los trabajos, que ojalá tengamos pronto un gobierno nacional de izquierda que sea capaz de poner encima de la mesa el dinero suficiente para realizar todos estos trabajos. Y creo que lo que nos queda es a todos los que estemos activos en materia de memoria es exigirle al gobierno de la derecha que tenemos en Andalucía para que de verdad haga dos cosas: o termine de enseñar la patita o se ponga de verdad a trabajar por la memoria. Nada más, le paso la palabra a Andrés y, por supuesto, vuelvo a decir muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. Es verdad que es un honor, un placer, ¿no?, el estar participando en esta fosa, digamos, en cuantitativamente hablando, como ya ha resaltado el alcalde, la más grande en número en Andalucía, y me atrevería a decir también en España, ¿no? Pues la represión aquí en el sur pues fue superior que en otras regiones. Empezar por los agradecimientos al ayuntamiento en general, en particular al alcalde que, digamos, pues la iniciativa y apostó por recuperar y empezar los trabajos de continuar con los trabajos de sumación. Como todos sabéis, ¿no?, trabajos que empezaron, ¿no?, la primera la indagación, localizar, delimitar la fosa, que se realizó a finales del 2017. ¿Se me escucha bien o...? Sí, ¿no? Como digo, partíamos de esos trabajos previos, una información tanto de la investigación, de las fuentes documentales, testimonios orales, más las catas, pues digamos, teníamos esta información previa que teníamos argumento o una capacidad a la hora de abordar estos trabajos de sumación. Ahora lo iremos desarrollando, ilustrando con imágenes, intentar resumir, ¿no?, los más de dos meses de trabajo de campo y su posterior informe. En materia de agradecimientos también a casi a la veintena de voluntarios, como a Leandro, ¿no?, ese que de los que están aquí entre nosotros. Una veintena en número, y son 12, digamos, los que han estado de forma más continua. Destacar también a Eva Corredera, que vino de Madrid, que ella se pagó su digamos, la estancia y su dieta, se las pagó ella, y estuvo una semana aquí trabajando con nosotros. Un llamamiento que hizo Diego Relaño, digamos, en una plataforma que tiene de memoria, hizo un llamamiento voluntariado, que también, bueno, pues también es de recibo, ¿no?, el agradecer, ¿no?, a estos voluntarios, bueno, pues esa aportación. A los trabajadores del ayuntamiento, ¿no?, como está entre nosotros Leo, además de una persona muy trabajadora, una persona entrañable, ¿no?, en su forma de ser y de colaborar, y que se integró con nosotros pues desde el minuto uno. Como digo, ¿no?, agradecer a Nerva, ¿no?, a Nerva, el trato, ¿no?, el cariño que... el sentimiento, ¿no?, aquí en Nerva durante estos meses hemos reído, hemos llorado, pero hemos sentido Nerva como algo nuestro. Y digamos, y destacar, ¿no?, aunque sea uno el que, digamos, la voz cantante a la hora de hablar, pero destacar, ¿no?, al equipo, a los compañeros, ¿no?, Cristóbal, María de la Rubia, que está aquí hoy, Maribel Brenes, que no nos ha podido acompañar, Miguel. Personas sencillas, humildes, pero muy profesionales, con una capacidad
muy difícil de superar técnicamente hablando, ¿no? Vamos, no digo que sean los mejores, pero para igualarlos técnicamente tienen una trayectoria, un currículum que es de admirar, pero la sencillez y su profesionalidad, bueno, pues han hecho posible de abordar y llevar y dar estos resultados en una fosa que a la hora de trabajarla es muy complicada por distintos factores, como todos sabemos, ¿no? La misma tierra esta, la acidez, digamos, deteriora los restos y eso dificulta el trabajo a la hora de documentarlo, a la hora de trabajarlo. Ahora lo veremos con detalle, que no, la imagen vale más que mil palabras. Y dicho esto, digamos, los trabajos dentro del marco legal, ¿no?, se enmarca, ¿no?, en la orden del 19 de septiembre del 2019, en el BOJA número 185 de septiembre del 2018, digamos, en base a la Ley de Memoria Histórica, en el que se podía, ¿no?, o se autorizaba, después de la indagación y localización, a la exhumación de estudio antropológico e identificación genética de los restos. En este marco, la Diputación firmaba un convenio en materia de memoria con la Junta de Andalucía. Eso ha permitido, ¿no?, dentro de este parón que tenemos en Andalucía, entre comillas, en temas de fosas comunes, pues abordar y, digamos, y abrir la lata en las fosas de Nerva. Como digo, la Diputación, el 14 de mayo de este mismo año, pues nos encargaba, con un contrato menor, de llevar a cabo estos trabajos con un plazo límite de 3 meses. Pero vamos, considerábamos y era oportuno abrir la lata, digamos, y una vez teniendo la información previa que teníamos con las catas de limitar la fosa y con la actuación, pues ya tenemos más datos a la hora de argumentar y poder ponerle números más aproximado a lo que podría llevar la exhumación, en la forma de proceder, como ahora lo intentaremos describir, de cómo se produjeron los asesinatos y se fueron llenando las zanjas que abrieron en las fosas del cementerio de Nerva. Y sin más, bueno, pues digamos, la idea es que participáramos todos, ¿no?, pues vamos, que habláramos, pero bueno, María de la Rubia, la antropóloga, bueno, que está por aquí, pero muy profesional, pero con una timidez, pues que, digamos, que no se atrevía, que ella en campo es donde está cómoda y los resultados pues han quedado reflejados en ese informe. Maribel Brenes, bueno, pues historiadora, como digo, que con sus vacaciones pues no ha podido estar, pues de las mejores historiadoras en época contemporánea que podemos tener en Andalucía, con la cantidad de publicaciones que tiene, investigaciones y respuestas familiares. Miguel Vila, otro arqueólogo, bueno, pues como por motivo de trabajo y pues no le permite estar aquí. Y Cristóbal, pues lo mismo, humildad, profesionalidad, el saber estar, el saber desenvolverse en la fosa. Y como hemos hablado antes en los trabajos previos, en los trabajos actuales, pues de las fosas más complejas en las que hemos actuado. Y por suerte o desgracia, llevamos ya desde el 2006 trabajando en fosas comunes en el suelo andaluz. Y a la hora de abordar la fosa de Nerva, no la de Nerva, digamos, en la cuenca minera, que ya nos pasó en la de la Modestita, en Zalamea la Real, pues la dificultad del terreno pues dificulta muy mucho los trabajos. Y sin más preámbulo, bueno, pues dejo con Cristóbal, que, digamos, él va a hablar de la parte de los trabajos arqueológicos y después yo definiré un poco la parte antropológica y terminaré con las conclusiones y cuál es, digamos, la ruta a seguir en los próximos meses y posiblemente años. Muchas gracias. La luz. Bueno. Buenas tardes. Se me escucha a mí también, ¿no? Pues vamos. Como dice Andrés, un equipo multidisciplinar y, bueno, en este tipo de trabajos pues se tocan archivos, se tocan distintas facetas y yo voy a hablar de la arqueología. Empezamos a la entrada, a la izquierda, como habéis visto está todavía el vallado puesto ahí,
y las catas que hicimos previas en 2007 pues nos daban ya información de la profundidad a la que estaban los restos, incluso del ancho de la que era fosa. Así empezamos el rebaje manual en esa zona, en extensión, hasta llegar a lo que es el techo de la fosa, que como digo estaba bastante, sabíamos la profundidad en la que estaba y estaba bastante alto los restos estaban a unos 28 centímetros, incluso 25 en algunos de los sectores. Empezamos este rebaje y ya vamos viendo las catas que fuimos haciendo hace 2 años. Vemos aquí una, luego aquí otra al lado. Y la arena blanca, nos marcaba el límite de esos restos que detectamos en esos trabajos previos de localización. Así, sin temor a poder dar con restos, pues vamos rebajando toda esa parte hasta llegar, como digo, a lo que es el techo de la fosa. Ahí vemos en extensión pues la zona en la que hemos actuado. Ya vamos viendo restos que vamos marcando y, como podéis comprobar con las crucecitas en los laterales, ya íbamos viendo restos de lo que de las víctimas arrojadas en la fosa. Cubríamos también el lugar de trabajo, ¿no?, y protegíamos los restos con estos tableros. Lo siguiente, después de detectar el techo de la fosa, es ver el perímetro. Como digo, el ancho nos quedaba claro que teníamos 2 metros, porque los cráneos y los pies pues nos delimitaban lo que era el ancho de esta fosa, pero teníamos que mirar a ver hacia dónde se extendía, ¿no? Y eso, pues, como vemos, de nuevo, el trabajo manual y el trabajo de perfiles también, realizado en toda esa extensión, adoptando, como veis, posturas a veces pues un poco incómodas. Ahí tenemos más fotos de este proceso con voluntarias que han participado en esta tarea. Realizamos también un cribado de toda la tierra que vamos sacando, y para que, claro, no quede nada atrás en este proceso. Aquí vemos una foto que también Julio ha aportado un número de fotos considerables que la verdad para el trabajo pues nos han servido muchísimo. Lo siguiente es retirar esa tierra, ese sedimento del techo de la fosa, y retirar la tierra que envuelve a los restos. Aquí ya nos metemos en lo que sí es ya la definición de las víctimas, y vamos viendo cómo ya van surgiendo los cuerpos. Le damos primero tocamos solo las partes que se trata, que de las menos sensibles, como son las extremidades, los brazos y las piernas, el cráneo, y dejar las más sensibles y las costillas, la cadera, para el último proceso. Aquí hay un detalle de cómo vamos limpiando ese. Aquí donde está la flecha sería un cráneo, y donde está marcado pues sería un orificio de entrada de un proyectil. Es una clara muestra de ese trato que recibieron estos cuerpos. Aquí podemos es una vista parcial de lo que sería ya una primera planta de esta fosa. Aquí la tenemos en planta. Y vemos, con la definición de los cuerpos, vemos cómo tenemos distintos enterramientos. Tenemos un grupo en este sector, y luego aquí tenemos enterramientos que consideramos individuales. Como vamos a ver ahora, se trata de enterramientos que han sido inhumados de manera individual. No se asocia a otros cuerpos.
Tenemos también, aquí lo vemos, puede ser más claro, vemos tres enterramientos y cada uno separado del siguiente. No tienen, no están enterrados en ataúd, no hay ningún signo de madera, no están arrojados mismamente, incluso de manera lateral, uno de ellos, pero es una fosa individual. Distinto a esto, por ejemplo, que se trata de un ataúd, un enterramiento individual, pero con madera. La línea iría por aquí de la madera. Aquí sí se puede ver clavos y restos de madera y cierra aquí el ataúd. Y aquí arriba pues tenemos otro ataúd. Tenemos dos ataúdes enterrados en un mismo momento, sí, que no se rompen, pero son enterramientos normales, al uso. Nada que ver con lo que vemos ahora, que es una fosa colectiva. Como vemos, los cuerpos están arrojados de una manera aleatoria. Uno está boca arriba, otro está boca abajo. Este que señalo con la flecha está lateral, que tiene el número 12. Está lateral, con el brazo extendido hacia aquí. Y está encima del cuerpo que tiene al lado. Esto es un enterramiento colectivo porque no hay tierra que separe un enterramiento de otro. Todas estas víctimas han sido arrojadas al mismo momento. Aquí vemos un detalle de una de esas zonas. Vemos claramente cómo está el cráneo que antes señalaba con el impacto del proyectil. Vemos por aquí las costillas y esta sería la cadera y las piernas, que además muestra signo de violencia. Él ha recibido un golpe, se llama perimortem, como ahora explicará Andrés en la descripción de los trabajos antropológicos, y vemos cómo tiene fractura, la pierna está fracturada y cómo los cuerpos están aquí amontonados. Eso es un signo claro de fosa. Detalles de la suela. Vemos cómo están los dos cuerpos juntos, el 14 y el 15, uno junto a otro. Detalle del calzado también, cómo se ha conservado entero. Incluso también un resto de un lápiz, que podemos ver dónde está la flecha. Resto de madera y la mina del lápiz se conserva también. Vemos también cómo la raíz va entrando por la bota entera también. Es otra de las afecciones que ha recibido esta fosa. Aquí vemos un proyectil que estaba justo en la altura de las cervicales de uno de los cuerpos, el cuerpo número 1, y resto de tejido al lado. Como digo, otra clara muestra de esa violencia. La violencia no solo con esto es clara, es evidente, también en la disposición de los cuerpos, como vemos, es un síntoma más de esa violencia. Echar los cuerpos uno encima de otro, arrojados de cualquier manera, pues muestra ese trato violento que recibían las víctimas. Durante la exhumación, o antes de la exhumación, realizamos una documentación de todo, de cada uno de los cuerpos. Aquí tomamos cotas, tomamos mediciones en campo y fotografiamos todo el proceso. Vemos cómo están dispuestos cada cuerpo, porque eso nos da información de cómo fueron arrojados, y todo antes de realizar el propio proceso de levantamiento del cuerpo, que se realiza de una manera ordenada y cada cuerpo va individualizado en la caja. Como digo, realizamos mediciones en campo y pasamos, después de documentar cada cuerpo, pues a su exhumación, al levantamiento. Empezamos de una manera ordenada desde los pies y colocándolo en bandeja por lateralidad, es decir, pierna izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pierna derecha, en bandeja, y extrayendo cada parte, como digo, desde el extremo más distal del cuerpo, desde los pies hasta el cráneo, para colocarlo posteriormente de manera anatómica para realizar el estudio antropológico, pues en un tablero que teníamos en la misma zona de trabajo, para no perder información y realizarlo lo más rápido posible. Como vemos, el tablero y ese sería todos los restos, son de un mismo cuerpo, del cuerpo número 1.
por último, todo lo recogemos en la planimetría, realizamos los planos de toda la fosa, de las distintas sepulturas que vamos encontrando, y realizamos, como digo, una representación gráfica de lo que es la excavación que hemos realizado. Vemos los distintos grupos. En color estarían las fosas colectivas, como vemos dos sectores, y en color en negro estarían las individuales. Son cuerpos que han sido enterrados de manera individual, pero también con muestras violentas de haber sido asesinados y arrojados en días distintos. A continuación, va a explicar Andrés lo que es el estudio antropológico. Así que vamos. Continuando con los trabajos de sumación y lo que es el estudio antropológico, destacar las dificultades antropológicas, por un lado la acidez, ¿no?, que presenta este terreno, lo que desmineraliza los restos óseos, lo que provoca ese deterioro tanto en la parte dura, que es lo que vemos del hueso, como la zona esponjosa, lo que es el interior. Y eso, dificulta la hora del manejo, del manipular, limpiar los restos. Las fracturas que producen sobre los restos, y pierde información. No es lo mismo los restos óseos al completo, con todas sus características óseas, a la hora de determinar la edad, cualquier patología, cualquier enfermedad, que nos daría datos importantes a la hora de lo que podría ser la identificación antropológica. Y por otro lado, las raíces, ¿no? Las raíces, que en mayor o menor medida han afectado a todos los cuerpos que hemos sumado, como veremos ahora algunos de los detalles. Entonces, esto nos obligaba a que muchos de los datos antropológicos los recogiéramos in situ. Aquí tenemos el cuerpo número uno, enterramiento individual, como lo ha dicho. Obviamente, el primero que sumamos es el último que cae en este sector de la fosa, en arqueología, levantar la inversa de cómo fueron arrojados. Aquí vemos, he puesto el primero y el último, para no estar eso, este es el número 24, el cuerpo que sumamos. También, si veis, ¿no?, la parte, una vez que lo vas limpiando, y el simple hecho de quitarle el sedimento que cubría los restos sobre el resto óseo, ya empezaba ese cambio de temperatura, esa oxigenación del hueso empezaba a descomponer y perder parte de ósea. Aquí si vemos, el cuerpo, vemos el cráneo, la costilla, están, casi boca abajo, y las piernas estarían más boca arriba que boca abajo. Me explico, esto es, inusual en un enterramiento, y entendemos que este cuerpo tenía la cadera rota, de golpear objetos contundentes, pero la pérdida de material óseo nos impide, confirmarlo, documentalmente, si tuviéramos un hueso, el cuerpo, todos los huesos completos. Ya entramos con detalles, vemos las raíces, ¿no?, estos agentes abióticos, como sería la padre, se meten por dentro de los huesos, llegando a deteriorar. Y una de las cosas, para estimar la altura en vida, hay fórmulas de regresión midiendo los huesos largos al completo, nos daría una horquilla de altura en vida. Entonces, eso es lo que nos obligaba a medir, a tomar datos, in situ, antes de proceder a la exhumación. Cristóbal Corrío, ¿no?, este es el proyectil en el número uno, decían las cervicales, ¿no? Esta está en la mandíbula. Cuando estamos exhumando el cráneo, vemos la mandíbula la tenía rota y el óxido verde, consecuencia del proyectil, pero a la hora de la paletilla o la escápula, homóplato, como
¿me entendáis? También tenía óxido verde. Entonces entendíamos que había dos proyectiles en este cuerpo. Pero a la hora de sumarlo solamente entendemos, vamos, se detecta un proyectil y la conclusión a la que llega es que a la hora de ser fusilado, el encogerse, pues el impacto provoca esa rotura en esta parte, ¿no? Digamos, me van a fusilar, te dan el impacto y al encogerte te rompe la mandíbula y la parte de la escápula. Digamos, son datos que eso lo vamos reflejando cuerpo a cuerpo en cada uno de los cuerpos. Parte de la mandíbula rota. Como digo, ¿ves? El estado de a la hora de sumar el cuerpo, bueno, de la fragilidad de los mismos restos óseos no permitía sacarlo entero. Como digo, ¿no? Las raíces vemos en este caso, pues Cristóbal está cortando la raíz que se ha metido con cierto grosor, de tener que tirar cierto grosor, pues ha penetrado en el fémur, lo ha atravesado y ha terminado rompiéndolo. Como digo, ¿no? María, en este caso, pues con medidas, ¿no? Tomando las medidas, en un fémur, digamos, dentro del estudio antropológico, principalmente cuando lo tenemos sumado con los datos que hemos tomado en campo, es determinar el seso, las mediciones de la bola del fémur, de los huesos largos, de lo que nos permitía, bueno, pues hay características y mediciones que te permiten determinar si es hombre o mujer. Otras características óseas, por eso contarlo de forma anatómica, es estimar la edad en la que murió. En estos casos, como veremos ahora en la tabla de los resultados, pues esta pérdida, el no tener todos los huesos completos, pues no permite, pues digamos, estimar la horquilla más cercana posible. Es decir, que porque la mayoría de los cuerpos que tenemos aquí son relativamente jóvenes, adultos, pero jóvenes, entre 20 y 30 años, pero no podemos decir que tienen más de 20 años, pero no podemos ponerle techo porque no tenemos datos concluyentes para estimar esa edad. Obviamente estamos hablando de represaliados, de personas asesinadas. Una vez que hemos determinado el sexo, la edad en vida, la intentar con esta medida de los huesos largos, la altura en la en vida, digamos, es el episodio violento, la causa de la muerte de las víctimas. Un porcentaje muy alto de proyectiles de lo que se han recuperado en los 23 cuerpos que hemos recuperado. Aquí vemos una vez uno de los pocos cráneos que existen más completos, digamos, montando la forma craneal, digamos, para tener el episodio o la causa de la muerte. Aquí en este caso, bueno, pues una vez que compone el de este, pues que tiene un orificio, en este caso sería la tabla externa, digamos, sería la entrada del proyectil. ¿Ves? La cara, la tabla interna del cráneo, digamos, es la entrada del proyectil, como digo. Entonces, la causa de la muerte, obviamente, pues fue uno de estos impactos en el número 10. En el caso de los detenidos, de lo que son las fichas odontológicas, los dientes, porque a la hora de inventariar, ¿no? Pues inventaríamos qué es lo que se conserva de cada cuerpo. En este caso, la importancia de las piezas dentales a la hora de poder determinar, de coger muestras óseas para la identificación genética. Los genetistas, cuando una fosa y tenemos que llevarle los restos óseos de los cuerpos, preferiblemente que sean 10 centímetros de fémur, un fémur que esté completo, que no sé si habrá uno o dos, si no me corrías a María, de los que hemos encontrado completos. Como no los tenemos, pues entonces en este caso las piezas dentales, al ser posible las muelas y que no tengan, digamos, no tengan caries, muelas que no estén, porque en el momento que una muela esté incompleta, tenga caries, pues eso impide, digamos, sacarle los marcadores genéticos. Entonces, bueno, la importancia de las piezas dentales. También, ¿no?, los objetos asociados que a la hora de identificación, digamos, testimonial, ¿no?, en este caso un anillo con una inicial, una ANA, no está claro, pues también, digamos, se inventariaba y se determinaba qué objeto y cada uno a su cuerpo asociado, como podréis ver alguna muestra que ha preparado aquí Juan. Bueno, los agradecimientos a Juan y a Marisa, pues no hace falta decirles que los quiero muchísimo, pero antes no sé si he dado las gracias.
paréntesis. Como digo, ¿no?, el deterioro, pero hay restos, algunos cuerpos, si no han permitido. Aquí vemos una vértebra, una de las dorsales. Si vemos esto técnicamente, nódulos de Moll, como le llaman, digamos, a una hernia, digamos, son hernias, digamos, son restos en vida de una patología que en algunos de los casos no lo ha permitido. Cuando los restos están más completos, pues permite, ¿no?, el determinar este tipo de patología. Otra de las cosas a la hora de estimar la edad, los extremos externales de las costillas, pues digamos, la evolución de las características de esta parte de las costillas nos va diciendo la edad, una horquilla de edad de cada uno de los cuerpos. La cadera es lo más significativo a la hora de determinar el sexo y, bueno, en este caso, pues la cotadura ciática mayor, el ángulo, pues nos ayuda también a determinar el sexo de la persona. Han sido los menos los casos, la sínfisis púbica es lo que nos da la edad más aproximada a los restos, pero ha sido las menos las que se han conservado y nos ha permitido extraer los datos. Aquí vemos una tabla, resumen de los resultados. Como digo, hombre o mujer, digamos, hemos levantado 23 cuerpos y destacar que tenemos, pues, más de una mujer. Cuando ponemos indeterminado es porque hay, digamos, dentro de los patrones estandarizados antropológicamente a la hora de medir huesos largos, no determina si hay números máximos y mínimos en los que le puede determinar para hombre o mujer, pero hay una horquilla ahí de milímetros en los que no puede determinar, que puede ser tanto varón o hombre, pero el resto del cuerpo, por lo afectado, como digo, por la acidez y por las raíces, pues no nos ha permitido, digamos, otros datos para determinar el sexo. Y cuando ponemos las más de 21, porque sí sabemos que tienen más de 21, digamos, cuando los huesos largos están osificados. El hueso largo es como si los extremos, cuando nacen los niños, ¿no?, los extremos, digamos, son tan sueltos de lo que es la parte larga del cuerpo. Y en los hombres se va osificando a partir de los 21 años en los fémures, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso en los casos sabemos que es más de 21, pero no tenemos datos antropológicos para ver la horquilla de estos cuerpos. Ahora voy a intentar, digamos, no sé, con Cristóbal mandamos hasta este fin de semana montando la presentación, no nos ha dado tiempo, digamos, a intentar hacerlo gráfico, representarlo lo mejor gráfico posible que nos hubiese gustado. Pero a modo de conclusión, como digo, a la hora de marcar la ruta, digamos, cuando hacemos las catas, tenemos las distintas catas, como habéis visto en la foto, teníamos catas cerca en los que teníamos enterramiento colectivo y a 2 metros otra cata que teníamos. Entonces entendíamos que eso pertenecían a un mismo momento. Es decir, que la forma de proceder, bueno, pues digamos, si nos vamos al cementerio, la mesa larga, digamos, para que sea la zona, entendíamos con estas primeras catas, que sí habíamos delimitado un mínimo de 3, de abrir una zanja con las dimensiones X, llenarla una vez de asesinar a las personas, llenarla y abrir otra fosa, digamos, de forma correlativa. En el caso de Nerva no es así. Una vez que hemos hecho este trabajo, abren una zanja, nos atreveríamos a decir, a lo mejor de 20 metros, una zanja sin determinado, sabiendo o premeditando de que iba a haber asesinato, que si iban a servir esa zanja, la iban a llenar de cuerpos. Entonces, cuando hemos estado haciendo los trabajos y hemos levantado los distintos cuerpos desde cota más alta a cota más baja, con las diferentes cotas, entre los pies y los cuerpos de algunos, pues no ha dado estos resultados. Entonces, abren esa zanja, tenemos la investigación que se hizo previa de los dos, que se documentó más de 220 víctimas en Nerva, en el que los primeros 4 días son 70... Cabeza tengo, pero se me ha olvidado el número ahora.
Si no me falla, son cerca, no llega a 80, que posiblemente en esos primeros 4 o 5 días desde 26, ¿no? Conmemoraciones de cuando empiezan, esos primeros últimos días del mes de agosto, son los 80 y posiblemente puedan ser más, que estamos intentando confirmarlo. Si no nos equivocamos, esa zanja abierta de Profeso fue, digamos, los restos que todavía quedarían de sumar, es los que tenemos abajo. Estamos más, ahora mismo en lo que hemos bajado un metro desde altura, desde el techo de que empezamos a rebajar desde arriba hasta los restos, hemos superado el metro y debajo tenemos más restos. Entonces entendemos que abren esa zanja y esos primeros cuerpos, la zanja, lo entendemos que con más de un metro echan estos primeros cuerpos y los tapan, pero sigue quedando espacio para enterrar más cuerpos. Digamos que lo que tenemos ahora, un metro de potencia desde los cuerpos donde se quedan, que tienen conexión, que a lo que hemos estado viendo en estos trabajos, entonces es lo que nos decía, no tenemos una fosa y fosas correlativas, digamos zanja abierta 1, 2, 3, sino que primero abren una zanja de grandes dimensiones, echan los cuerpos con cierta profundidad y siguen tapando, que es lo que hemos recuperado. Entonces, cuando Cristóbal ha hablado de distintas fosas, enterramientos colectivos, que la misma tierra entre un grupo de cuerpos individuales, la misma tierra que separa los cuerpos nos está marcando que son fechas distintas. Y la forma de proceder, pues lo mismo, ¿no? Se echan estos cuerpos, se vuelven a tapar y todavía había espacio para echar otros enterramientos individuales en lo alto y seguir continuando el enterramiento. Una vez tapado, vuelven a echar otro cuerpo, como ha estado describiendo Cristóbal, y tenemos otros 10 cuerpos, y la forma de proceder es ir tapando desde sur a norte, por los datos que tenemos, y a la hora los cuerpos están entremezclados, si nos tiran a Cristóbal a mí, y mi brazo está debajo del cuerpo de Cristóbal, obviamente yo he caído antes que Cristóbal. Todos esos datos nos los va dando la arqueología. Entonces, con esto lo que sí queremos decir, o como conclusión preliminar, es que la fosa, digamos, para sacarla a la inversa de cómo se produjeron los asesinatos, es abrirla en extensión, y levantando los depósitos colectivos individuales que hay en esa zanja hasta llegar a los cuerpos que están abajo, ¿no? Digamos, para hacerlo arqueológicamente a la inversa de cómo se suele proceder en estos momentos. Digamos, eso es donde estamos. Tenemos testimonios orales de la cal, de que vertían cal sobre los restos. En este caso no hemos visto, digamos, como en otras fosas, que ves la mancha acá, en el momento que detectas la cal, la rascas con el paletín, ves la cal. Aquí no ha pasado. Lo que sí hemos notado es, a pesar de lo mal o cómo actúa esta tierra sobre los restos, sí hemos visto cómo ha puesto Cristóbal ese cuerpo, ese número de cuerpos de 10 criaturas. Ahí amontonar algo mejor conservado que los que han enterrado individual, sí notamos que a la hora de limpiarlo la tierra es algo más suelta, no tan granular, no tanta roca como he visto, sino más suelta. Entonces, bueno, pues gente que entiende de geología, lo que nos dice es que la cal está enmascarada por la acidez de la tierra, y fíjate, curiosamente, la cal en contacto con la tierra ha permitido que los restos se conserven algo mejor que los que están enterrados individuales. Algo curioso. También hemos detectado entre los distintos enterramientos que nos hemos encontrado piedras de mediano tamaño. Bueno, pues al principio, bueno, pues rellena estas, pues no las, pero cuando va coincidiendo que las distintas piedras están marcando lo que son enterramientos, pues eso nos lleva a decir que los enterradores, los sepultureros de estas criaturas, iban poniendo sus mismas marcas, sus mismos mojones
a la hora para seguir o por dónde vamos. Estamos teniendo, tener en cuenta que es desde agosto del 36 hasta mediados del 38 cuando se están produciendo los asesinatos en Nerva que tengamos documentados. Digamos, esa es la forma de proceder que hemos visto con los cuerpos. En la hoja de ruta, bueno, el alcalde, pues sí, el alcalde, como todos los nervenses y familiares sobre todo, y cada vez son menos, pues que continuar cuanto antes. Nosotros, si no hay nadie que diga lo contrario y que diera, bueno, pues que sea este equipo el que continúe, vamos, no porque sea yo, porque puede sonar pretencioso, pero las personas como Maribel, Cristóbal, Miguel o María, digamos, tienen una experiencia en este tipo de fosas. Y con la experiencia que han adquirido en este tipo, digamos que sería, economizaría tiempo, economizaría costes, digamos, en abordar este trabajo. Dicho esto, pues tenemos un compromiso en un pueblo de Málaga y sí le pediríamos al alcalde y en general al Nerve, a los familiares, que una semana o más de un mes que termináramos este compromiso con este pueblo de Málaga, que hacer unas catas para esta localización. Dicho esto, bueno, pues sí hemos... detalle a modo de agradecimiento a Nerva, que cada vez que los restos han salido de las fosas y han sido nervenses los que lo han sacado, vemos fotos de que son nervenses que han estado cuando los restos han salido de las fosas y todas todos los restos que han salido de las fosas han sido nervenses los que lo vayan a sacar, digamos, es una forma de agradecerle a Nerva que, bueno, el trato, el cariño y el respeto que nos estáis mostrando día a día y mes a mes. Me he puesto alguno, no he puesto todos, pues no poner esto y nada, muchas gracias y sigamos.